Listo. Hola, Heidi. Buenos días. buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días con todos. ¿Cómo estás, Katy? Qué gusto, Jimenita de mi corazón. ¿Cómo estás, Lilian? Mariana. Hola Nadia. La gran Solange, Jocelyn, buen día, Claudio. ¿Cómo estás Arián, María, Mario, Evelyn? Buenos días, Jorgito, Josué. Buenas, Nadia, igual para ti, mi querida Guardamino. Buenos días, David. ¿Cómo estás María Fernanda? Yo, mi hija, me encuentro, gracias a Dios, muy bien. Y con unas ganas de empezar esta semana con fuerza y con la gracia del Señor, acabarla sano y salvo. Hoy estamos 16 de agosto. Hola, oh, Arianita, me gusta ese nombre. Hoy estamos 16 de agosto del 2021, siendo las 9.46. Hola, oh, Rosemary, bienvenida a la clase. Qué gusto que estén ahí, como siempre, puntual. Se empieza la hora y se acaba la hora, chicos. Bueno, se acabaron las Olimpiadas, ya estamos a mitad del mes de agosto, prácticamente el año se está acabando. Hola Michelle, el año se está acabando, ya pasó: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Nos queda septiembre, octubre, chicos, señoritas, caballeros, tres meses y se va a otro año. Los que tenían 15 ahora tendrán 16, los que tenían 14 ahora tendrán 15, los que tenían 20 ahora tendrán 21. Y será, un, o en la y será un segundo año y será un segundo año con internet. al ritmo que van las vacunas, lo más probable a menos que a menos que aparezca la tercera, cuarta o quinta ola o aparezca una nueva cepa y una nueva versión de este bendito o maldito virus. ojalá eso si no, no porque eso sí sería nefasto. Eso sí sería nefasto, profesor. ¿Y por qué dice eso? Obviamente eso sí atrasaría muchísimo el nivel educativo, más que nada de los que están en colegio. Los que están en colegio todo este año la están pasando en internet y todo el año pasado también. Eh, y ese sí es una dificultad, porque el alumno de colegio por naturaleza es un alumno distraído, disperso. Si en el mismo salón no escuchaba la clase ahora, imagínate él desde su casa. ¿Quién lo controla? Nadie. La calidad en el Perú, la calidad educativa en estos dos años ha bajado muchísimo. Ojalá que para el otro año, hola Flavio, todo tenga que mejorar. Ya estamos en los 40 años, 40, 41, 42 en las vacunas. Ojalá que para diciembre ya estemos en veintitantos. Listo, chicos. Vamos a empezar esta hermosa clase y el tema de hoy día, mi querido salón común, a mí me gustan todos los temas, este tema es un tema especial por todas las cosas que hay que decir. Así que yo te invito a que te pongas cómodo, que te saques tus pantuflas de Pokémon, si quieres te metas dentro de tu cama, no importa, que saques tu mesita para laptop y escuches tranquila y cómodamente todo lo que te voy a decir. ¿Ok? Porque la filosofía se escucha concentrado. Aléjate un poquito del face o totalmente del face en esta hora y media. Apaga tu celular, dale la espalda a tu televisor para que puedas estar concentrado. Voy a agrandar acá. Ok. Ya está. Ahí está María escuchando la clase mientras come su plata. No está muy bien, está muy bien. Por supuesto. Ya está. 5 4 3 2 1 Con tu permiso, señorita y caballero, comenzamos. Ojo, la clase pasada, si te acuerdas, hicimos filosofía antigua. Todos estos temas haremos filosofía, 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 filosofía. Escucha. Habíamos hablado la primera clase de filosofía fue introductoria. La segunda clase de en la primera clase hablamos de las disciplinas, ¿recuerdas? Epistemología, nociología, antropología. Ya me acuerdo, profesor. En la segunda clase hablamos sobre el periodo pre-socrático. Pitágoras, Heráclito, Ah Así me acuerdo, profe. Luego te hablé de Sócrates, luego te hablé de Platón y luego te hablé de Aristóteles. Con ellos se acabó el periodo sistemático. Ahora entramos a otro periodo. Otro momento. A ese periodo se le llama. Periodo helenístico romano. Ok, periodo helenístico romano. Pregunto a los amantes de la historia. A ver, lo helénico a qué país alude? Grecia, Turquía o Italia. Pregunto, lo helénico a qué país alude? Correcto, Luis. Exacto, Lorena. Muy bien, lo helénico alude a Grecia. Segunda pregunta, Grecia invade Roma o Roma en la historia invadió Grecia, no me acuerdo. Equivóquense con toda confianza. Equivóquense con toda confianza. Es muy conocido. ¿eh? La respuesta es: Roma invade Grecia. ¿Se acuerdan por sus clases de colegio o por sus clases de historia universal? Señoritas, caballeros, ya estamos en el tema. Roma era el sacrosanto imperio romano. Así se le llamaba. Roma era un imperio poderoso. Nadie podía meterse con el imperio romano porque salía muerto. Si tú te enfrentabas a Roma, Roma te consideraba su enemigo y era cuestión de días para decirle adiós a este planeta Tierra. Tenía un armamento militar nefasto, eran muy poderosos y los romanos, ojo, eh, no solo tomaron Grecia, sino también se adueñaron mucho de su cultura. Cuando hay una invasión, a eso se le llama transculturación, que es la unión de culturas te imaginas cómo debió haber sido el momento en que los romanos poco a poco iban tomando Grecia debe haber sido complicado tienes que matar tienes que asesinar. y las muertes de los romanos les cuento no eran cualquier muertes eran muertes bastante significativas a qué me refiero lo que los romanos querían hacer o el mensaje que querían transmitir es que nadie podía meterse con Roma pobre de aquel. Que alguien ose levantar su arma o puño contra Roma, no solamente morirá, sino morirá de la manera más dolorosa posible. Y su muerte incluso serviría de lección para aquellos futuros pueblos que osen o intenten levantarse contra Roma. Profesor, disculpe, podría hablar un poquito más fácil. Mire que soy del ciclo básico y nunca en mi vida vi esto. Es bien sencillo. Los romanos, cuando mataban, por ejemplo, no solo te mataban, sino que la muerte tenía que ser sinónimo de un acto intimidatorio. Me dejo entender. Mira lo que le hicieron a Jesús. Nada les costó a los romanos meterle un sable a Jesús en el cuello y matarlo y tirarlo en una fosa común. Pero no. Había que humillarlo. Había que ridiculizarlo porque él se hacía pasar como el rey de los judíos. Entonces había que humillar a ese rey. <laughs> Perdón, había que humillar a ese rey. Por lo tanto, lo hicieron caminar metros de metros con una cruz que dicen que pesaba más de 40 kilos. Y obviamente se cayó muchas veces. Esas son las 14 caídas de Cristo, o las 14 estaciones, o las 14 cruces que algunos recorren de manera simbólica. Lo flagelaron, lo humillaron, le pusieron una corona, sí, pero no de oro, de espinas. ¿Entiendes, no? Le reventaron la espalda a latigazos, luego lo clavaron en una cruz. Y la muerte en una cruz no solamente debe haber sido dolorosa y una de las muertes más horribles, sino que la muerte o morir por la crucifixión era una muerte vista por todos. Y justamente lo que los romanos querían es que todo el mundo vea cómo iba a acabar aquella persona que se levantaba o que no hacía caso a Roma. Tú subes, tú subes fotos a Face, ¿cierto? Todo el mundo sube fotos a Face y las suben para qué? Para que la vea todo el mundo. El Face de la antigüedad era la crucifixión. Porque en la crucifixión erectaban o levantaban la madera directamente unos 90 grados sobre el piso, ángulo recto, y te veían. A 500 metros alrededor sabían que a alguien habían matado y te dejaban ahí como un cuadro, como un cuadro del te un cuadro del terror que represente y llega a recordar lo que les pasa, repito, a los que se quieren ir o levantar contra Roma. El Facebook de la antigüedad era la crucifixión. Y no conforme con eso, luego le metieron un lanzazo en la costilla derecha. ¿Entiendes? Nadie podía meterse con Roma porque lo que Roma quería, Roma lo tomaba. En este proceso de invasión, prácticamente los griegos no tuvieron otra cosa, hijo, más que acoplarse a este sistema. Como dice el dicho, si no puedes contra ellos, úneteles. Si no puedes contra ellos, úneteles. Y obviamente el tsunami era inevitable. Y los griegos no tuvieron otra opción más que sacar su tabla de surfear y seguir el sentido de la ola. ¿Entiendes? No se pudo contra Roma. Y obviamente esto fue un acto muy violento. Pero no es que Roma sea así. El país que gana siempre se comporta de la peor manera. Cuando Chile entró al Perú, Chile no entró pidiendo permiso. Discúlpame, peruano, puedo matarte. Buenas tardes, señorita peruana. Con mucho respeto se lo voy a decir. Este, ¿Puedo violarla, por favor? No puedes. Los chilenos violaron, mataron, aniquilaron, porque ganaron, pues. El que gana siempre hace lo que le da la gana. Lo mismo hizo Alemania cuando entró a Francia. Hizo lo que le dio la gana. No quiero satanizar a Chile, pero el país que gana hace lo que le da la gana, pues. Así que Grecia, repito. No le quedó otra a Grecia, no, no le quedó otra cosa más que sobrellevar la realidad. ¿okay? Y justamente en el siglo 4 antes de Cristo hasta el siglo 5 después de Cristo, mira cuántos años, o sea, del 4 antes hasta el 5 después de Cristo, el tema que se va a hablar filosóficamente dentro de los griegos va a ser este. Profesor, usted está loco, ¿no? Usted está loco, ¿no, profesor? O sea, ¿usted cree o me quiere hacer creer que en un contexto de violencia donde los romanos mataban, violaban a las mujeres griegas, mataban a los niños, los griegos se van a poner a hablar de felicidad y de la moral? A primeras, como que no tiene sentido, ¿cierto? Pero con lo que te voy a explicar, vas a ver que sí tiene sentido. Lo que pasa es que las personas siempre hablamos o soñamos sobre lo que no tenemos. En Navidad, ¿qué es lo que tú pedías de niño? ¿Lo que tenías o lo que no tenías? Fácil, pues, profesor. Yo en Navidad pedía lo que no tenía. Me acostaba soñando con que me compren eso porque no lo tenía. En esa época, lo que menos sabía era que. Felicidad y moral. Ah, ya entiendo. Esa es la razón por la cual los griegos problematizaban o debatían sobre eso. En ese contexto y en este panorama tan difícil que te acabo de contar, aparecen escuelas filosóficas. Y cada una de estas escuelas, señorita y caballero, tuvo su representante. Cada una de estas escuelas tuvo su propia manera de llevar su dolor de llevar su vida. Algunas escuelas, como te darás cuenta, van a ser bastante sencillas, simples, ¿no? Otras escuelas tendrán un pensamiento mucho más elevado. Profesor, ¿cuáles son esas escuelas que salieron en ese contexto? Las siguientes. Antes de seguir, hasta aquí me estoy dejando entender, ¿sí o no? Chévere. Bacán. Buenos días a los que se acaban de incorporar. Buenos días a los que se acaban de incorporar. Ojalá que hayan escuchado la parte introductoria del tema para que la puedan entender. El que recién está entrando ahorita, obviamente, de frente va a escuchar la teoría, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces. Voy a volver a compartir, ¿ah? ¿eh? Ya está. Profe nos dijo que nos iba a contar cuáles eran las escuelas filosóficas que aparecieron en este contexto tan complicado. Algunas escuelas elegantes en su pensamiento y otras escuelas bastante prácticas, bastante utilitaristas, simples. A ver, comenzamos. Mira, la primera escuela que aparece a continuación es la de este señor. Creo que todo el mundo ha escuchado la palabra... Cínico, eres un cínico. Ya, mira, el cinismo es representado por este señor que está dentro de este cántaro gigante. ¿Ok? Él es el gran Diógenes. Y cuando uno mira esta gráfica o esta pintura, ya entendiste qué cosa es el cinismo. Mira, el que está dentro de ese cántaro era Diógenes. Pobre, siempre muy humilde rodeado de perros con una lámpara cuenta la historia que Diógenes caminaba por las calles con una lámpara en pleno día y la gente le preguntaba oye Diógenes qué estás haciendo y Diógenes decía estoy buscando hombres qué profe era homosexual no qué homosexual es una metáfora los griegos siempre eran bastante metafóricos cuando él dice estoy buscando hombres, le estaba diciendo a la gente es que no veo gente pensante, veo seres vivos, no veo células vivas, veo órganos con zapatía, seres vivos con zapatía, pero no veo seres humanos, no veo una especie que dignifique a la raza humana. Ojo con esto, ¿eh? siglo 4 o siglo 4 antes de Cristo, perdóname, siglo 4 antes de Cristo, imagínate. Diógenes era una persona bastante simple y él decía lo siguiente: si quieres vivir la vida, vive tu vida de la manera más natural posible. Ojo con eso: si tienes hambre, no busques la comida más cara. Busca cualquier pan semiduro y si ese pan semiduro llega a satisfacer tu hambre, suficiente, vive feliz. Si tienes sed, no busques el champán más caro. Busca cualquier riachuelo, toma un poquito de agua y si esa agua calma tu sed, vive feliz. Si tienes frío, no busques la piel de bisonte más cara. Ponte cualquier trapito y si ese trapito te protege del frío, vive feliz. ¿Por qué? Porque la vida es más simple de lo que uno quiere darla a entender. En esa época, ya desde esa época, él sostenía que la vida era mucho más simple de lo que la sociedad la comenta. ¿Entiendes? Vive tu vida de la manera más fácil y económica posible. Profe, ¿por qué aparecen perros ahí? Ya pues, el gran Diógenes filosofaba o decía lo que pensaba cerca a una ciudad llamada El Perro Azul. Coincidentemente, ellos, los cínicos, vivían como perros, en el buen sentido de la palabra. A veces utilizamos la palabra perros en más sentido, yo no, no entiendo por qué, pero en el buen sentido de la palabra. Repito, él filosofaba en una ciudad llamada, muy cerca a un puerto llamado el Perro Azul. Por lo tanto, le decían los perros. Si tú filosofas en la Victoria, victoriano. Si tú filosofas en Chorríos, chorriano. Si tú filosofas en Miraflores, miraflorino. ¿Entiendes? Ellos filosofaban cerca del perro azul, los perros. Pero coincidentemente, ojo con esto, coincidentemente vivían como perros. ¿En qué me refiero o a qué me refiero? Señoritas, caballeros, un perro es feliz con lo mucho que tiene o con lo poco que tiene. Un perro es feliz comiendo carne carísima o comiendo tostadas con mantequilla. Un perro es feliz jugando con una correa o saliendo al parque con una correa de oro que con una correa de plástico reciclada, no le importa. Un perro es feliz durmiendo en una cama de pluma de ganso y un perro es feliz durmiendo debajo de un carro. ¿Entienden? La vida es simple y este maestro sostenía que había que vivir así, de una manera simple. Actualmente es un poquito difícil eso. ¿Saben por qué? porque tenemos algo que se llama medios de comunicación, y los medios de comunicación, como quieren vender y enriquecerse, obviamente las empresas, ¿qué es lo que hacen? Pagan a los canales para reventarnos mañana, tarde y noche que debemos tener ese televisor. Nos revientan mañana, tarde y noche que debemos comprar ese tipo de leche para nuestros hijos. Nos revientan mañana, tarde y noche que debemos comprar ese tipo de ropa. Haciendo que lo irrelevante se convierta en relevante. Haciendo que lo innecesario se convierta en necesario. Y aquel que no tiene ese televisor es un monse, Aquel que no tiene ese modelo de celular es un monse, Aquel que no tiene Facebook, Instagram es un monse. Los medios de comunicación lo que han hecho es darle demasiada importancia a lo que realmente nunca tuvo tanta importancia. Para vivir uno necesita comida, obviamente, y un refugio. La vida cuando la ves así, a secas, es más simple de lo que uno piensa. Ese fue el gran Diógenes. Hay una historia muy bonita que se cuenta, que algunos dicen que es falsa, otros dicen que es real, pero está tanto en los libros que igual te la voy a contar. Llega Alejandro Magno a Grecia, el gran Alejandro Magno en su caballo blanco, ¿eh? ya a los 25 años tenía a media Europa en su mano. Repito, a los 25 años ya tenía a media Europa en su mano. Tú tienes 18. ¿Qué tienes en tu mano? Mi lapicero, profesor. Bueno, poco a poco, poco a poco. Oye, se acerca porque quería conocerlo. Él decía, ¿quién es este Diógenes que quiero conocerlo? ¿eh? Y como siempre, Diógenes estaba tirado en el suelo. Y viene Alejandro y le dice, ¿tú eres Diógenes? Y Diógenes le dice, sí, ¿tú sabes quién soy yo? Y Diógenes dice, no, yo soy Alejandro Magno, esperando que Diógenes reaccione con un, oh, mi señor. Y Diógenes, desde el mismo suelo, le dice: Qué bueno, más bien Alejandro Magno, muévete para la derecha que me estás tapando la luz del sol. Punto. Sin faltarle en respeto, sin hacerle pleitesías, todos somos iguales, decía Diógenes. La vida es más simple de lo que uno cree. ¿Por qué ofrecerle reverencias a un ser humano? Obviamente, hablarle con respeto. Y simplemente le dijo: Muévete, que me estás tapando el sol. ¿Qué hizo luego Alejandro Magno? No se sabe. Esa historia no se cuenta. ¿Lo habrá decapitado a Diógenes? ¿Lo habrá crucificado? No sé. Pero hasta ahí nomás llega la historia. Así que ya sabes: vive tu vida de la manera más simple posible. Para vivir necesitamos agua, comida, una casa. Y si es con afecto, mejor. Si tú quieres tener el último modelo de iPhone, ok. Pero no es necesario. Veo adolescentes como tú, aunque no tengo la suerte de verte, pero veo normalmente adolescentes que no pasan ni los 20 años y tienen unos celulares alucinantes. Y lo más curioso es que el joven solo utiliza su celular para WhatsApp, para el Facebook y para Instagram. Nada más. Pero tienen unos celulares alucinantes como si fueran altos ejecutivos. No hay necesidad, ¿no? Tienes que tener pavo para Navidad. ¿Por qué pavo para Navidad? Si Navidad no es pavo, Navidad no es pollo, Navidad no es comer, Navidad es mirar a los ojos a tu familiar y decirle te amo papá, te amo mamá, te quiero dar un presente, mi presente es lo que voy a hacer contigo el otro año. ¿Qué es lo que voy a regalarte el otro año? Mi ingreso. La Navidad es más simple de lo que uno cree, pero en cuántos hogares, imagínate, no, hogar que no tiene regalo, se siente triste. Los medios de comunicación han hecho de lo irrelevante algo relevante. Dos. Uy, Pirrón. Pirrón tenía otra escuela llamada la escuela escéptica. Los escépticos decían que nosotros, decían ellos, no consideramos que la felicidad, como decían los cínicos, es vivir de la manera más fácil no 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 nosotros buscamos la felicidad sí nosotros buscamos lo correcto lo moral sí pero para nosotros qué es buscar la felicidad o qué es la moral simplemente sh, 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 sh. Sh, sh. Sh, sh. cállate cállate abstente de hablar eso es lo que los escépticos consideraban nos iba a dar la felicidad. Déjate de hablar del otro, preocúpate por ti. No juzgues a nadie. Preocúpate por ti. Deja de ver qué es lo que está haciendo con quién está o con quién está saliendo el otro. Preocúpate por ti. Nunca emitas juicios de alguien que no conoces, porque créeme, decían los escépticos, lo más probable es que cuando hables algo de alguien, lo más probable es que te equivoques porque no somos Dios. Y si una persona hace o dice algo que a ti no te gusta, debe tener una razón. Por lo tanto, no podemos juzgarlo así de simple. Lo mejor es evitar hablar de otra persona. Debemos evitar estar hablando o emitiendo conceptos sobre familiares o sobre vecinos. Lo que los escépticos decían es, preocúpate por lo que pasa dentro de tu casa, preocúpate por lo que pasa con tu papá, con tu mamá, preocúpate lo que pasa con tu hermano, preocúpate lo que pasa contigo. Lo que pase fuera de la casa ya no nos compete. Obviamente, si Magali Medina hubiera estado en esa época, la hubieran sacado de la televisión en un segundo. Porque el programa de Magali Medina, no solamente el de Magali, todos los programas faranduleros del mundo se dedican a hablar de la vida de los famosos. Entonces los ascéticos se decían, deja de meterte en la vida de las demás personas. Cada quien hace su vida como quiera. Evita opinar sobre alguien porque lo más probable es que te vas a equivocar. ¿Sabes qué decían los griegos? Este, este dicho me encanta. Oye, te quiero contar algo sobre Pepe Lucho. En Grecia, ¿ya? Un griego te decía, ¿qué dices? Te quiero contar algo sobre Pepe Lucho. Ya. Antes de que me cuentes algo sobre Pepe Lucho. Escúchame. ¿eh? Así decían los griegos. Uno, que sea bueno, ¿ya? Dos, que sea verdad. Y tres, que me beneficie o me haga crecer como persona. Escucha, que sea bueno. Que sea verdad. Y tres. Que me haga crecer como persona. Si me vas a contar algo de Pepe Lucho, que no es ni bueno, que no sabes si es verdad, y que no me va a hacer crecer como persona, cállate, ¡Shh! no me cuentes nada. Qué rica frase, Dios. El cuchicheo, el chisme, el hablar a espaldas es todo lo contrario a lo que decía Pirrón, pues. Oye, ¿sabes? Han dicho que la vecina está saliendo con el señor policía. ¡Sí! Y los vieron entrando a un hotel. Oye, Sheila Rojas hizo el amor y tuvo sexo con cuatro tortugas. ¿En serio? ¡Sí! Sheila Rojas tuvo sexo con cuatro tortugas en México. Y dice que la tortuga le besó el cuello tan fuerte que le sacó una... ¿En serio? Cuéntame, cuéntame más. Cuéntame el Exagéralo. Dios mío. Así de simple. Y ahí estamos los peruanos. Escuchando y escuchando, escuchando. Y así crecen los niños peruanos, escuchando noticias tan estúpidas, escuchando comentarios tan estúpidos que al final cuando se apaga el televisor seguimos igual. Papá sigue peleando con mamá, seguimos sin dinero, porque los únicos que se hacen ricos con esas noticias son los que pasan la noticia y el que hace la noticia. Pero, pero nosotros seguimos igual, ¿entiendes? No, no crecemos como persona. Apagamos el televisor y... Todo sigue igual en nuestra casa. Ok, sé que me estás entendiendo. Siga, profe. Siga. Ok, seguimos. Oh, Uy, me quedaría esta mañana hablando del estoicismo. Mira, ¿quieres aprender estoicismo? Te paso esta imagen. ¿Cómo se llama esa película? Los pitufos. Mario Bros. O Alf. Ya está. Miren, ¿eh? yo no sé cuántos habrán visto esa película. ¿Ok? Yo no sé cuántos habrán visto esa película. Estoy seguro que muchos no la han visto. Porque cuando salió esta película, de hecho, pues tú tendrías 8 años, 7 años. ¿No? Quizás la has visto años después, pero en verdad, los que no la han visto creo que ahora tienen un pretexto, repito, los que no la han visto y que sé que son varios, ¿eh? tienen ahora un pretexto para verla, por favor, cómpratela, ¿ok? Cuando tu mamá te diga, hijo, ¿qué vas a hacer? Ah, mamá, voy a estudiar filosofía estoica. Caramba, mi hijo. Muy bien, papá. Muy bien, mamá. Te felicito. Y de pronto tu mamá ve que estás metiendo el DVD o Blu-ray de Avatar. Y tu mamá te dice, oye, tú eres gracioso, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Por qué, mamá? ¿Me estás diciendo que vas a estudiar filosofía estoica o filosofía? ¿Estás que vas a ver a Avatar? Es que mi profesor de filosofía, el antipático profesor Edson Donaire, me ha dicho que si yo veo esta peli, mamá, voy a ser un experto en filosofía estoica. Ojo, ¿eh? así que yo no te voy a contar nada. Esta película dura casi como dos horas y cuarenta. Yo la he visto, a ver, no te miento, la ver, he visto unas ocho veces desde que se editó. Algunas porque quería verlas y otras porque hacíamos videos forum con algunos alumnos. Eh, mira, lo que transmite esta película para que entiendas que es filosofía estoica es amor. A la naturaleza. Equilibrio. Punto. Lo que transmite esta película es dejar en evidencia lo animal que es el ser humano. Repito, es dejar en evidencia lo animal que es el ser humano, lo egoísta que es el ser humano, lo arrasador y exterminador que es el ser humano y todavía tenemos la conciencia de hacernos llamar Homo Sapiens Sapiens, o sea, sabios al cuadrado, sabios y sabios. Todo transcurre en una galaxia, en un país llamado Pandora. Y en esta Pandora, no te voy a contar más que la idea central, o el tráiler, hay un mineral. Un mineral que los humanos quieren, los terrestres quieren. El único problema es que para extraer ese mineral... Hay que tumbarse los árboles, pues. ¿Entiendes, no? Hay que tumbarse los árboles. Y para eso mandan a este patita, que es un humano inválido, que entra en un cuerpo, se transforma en esta especie azul, para que convenza a los seres de esta zona llamada Pandora para que se vayan. Lo que nunca pensó este jovencito humano terrestre es que poquito a poquito. Se iba a enamorar de esta señorita que está acá. Lo que nunca pensó este humano es que esta señorita le iba a enseñar cómo se vivía en Pandora. Y eso tienes que verlo, papá lindo y mamá linda. ¿Entiendes? Ella le comienza a explicar que en esta zona llamada Pandora todo es equilibrio. Escucha, todo es equilibrio incluso hasta la muerte es parte de un equilibrio en esta zona llamada pandora no se mata para vender la piel no se mata para hacerse rico una especie mata a otra especie porque tiene que vivir pero incluso la muerte de esta especie es parte del equilibrio entienden hay una escena muy bonita que dura como tres segundos en el recorrido que ella le hace a él ella le muestra que una chica ha muerto de su de su comunidad y le echa flores y ella le dice a él eh, nosotros tomamos prestado ojo nosotros tomamos prestado de la naturaleza su energía pero luego tenemos que devolvérsela increíble no y ya luego él lucha contra los humanos ahí nomás me quedo para que los que no la han visto la puedan ver y ya pues esos eran los estoicos Personas que te decían vive en paz, no solamente con la naturaleza. Cuando hablo de naturaleza, en filosofía, no hablamos solo con los árboles, no hablamos solo de respetar a los animales. Vive en paz con la naturaleza significa vive en paz con tu semejante. Vive en paz con el pata o mujer que está a tu costado. Deseale el bien. Ese es el estoicismo. Mira. Su virtud, ahí está, ¿ves? Vivir en equilibrio con la naturaleza. Esta frase es importante, ve. ¿eh? El dolor purifica el alma. Profesor, ¿qué significa? ¿Qué significa que el dolor purifica el alma? Eh, las cosas que nos van pasando, las cosas dolorosas, ¿eh? ¿nos hacen más fuertes o no? Claro, pues profesor, no es lo mismo el alma de un niño de 5 años que el alma de un hombre de 30. ¿Entiendes? Cuando el dolor nos agarra del cuello, nos hace entender que la vida es dura, pero también nos hace más fuerte. No le temas al dolor, no le tengas miedo al dolor. Hay gente que hace mil cosas para no sufrir. Hay gentes o chicas que terminan con una persona. Terminan con su pareja y para no sentir dolor, automáticamente en menos de un mes, ya se está enamorando de otro chico. E inventan cualquier excusa diciendo, no, él es una persona especial, él es diferente, pero en el fondo es que no quieren sentir dolor. Otras personas, entre hombres y mujeres, por no sentir dolor, se refugian en el alcohol. Otros, por no sentir dolor, se refugian en las drogas. Éxtasis, pasta básica de cocaína, marihuana. Y no, acepta el dolor, abraza el dolor pero tranquilo, va a pasar. Es como un bulto, es como una ola que aumenta su tamaño, aumenta pero luego la ola baja. Así de simple es esto. Y el dolor nos hace mejor personas, nos hace personas más sensibles a la realidad y podemos enfrentar mejor la realidad. Mira, a ver, ¿qué cosa es ataraxia? Esto significa imperturbabilidad del alma. Pregunto, Salón. Un alma imperturbada. Pregunto, Salón. Un alma imperturbada es un alma en paz. ¿Sí o no? Por supuesto. Un alma imperturbada es un alma que no está perturbada. Por lo tanto, es un alma en paz. La taraxia significa vive en paz. Vive en paz. ¿Ok? Contigo mismo y con los demás. ¿Practicaron qué más, profesor? Esto que está acá. ¿Qué es la autarquía? El control de las pasiones. Controla tus impulsos. Controla tu deseo. Controla tu ira. Controla tu orgullo. Controla la tristeza. Oye, es complicado. ¿Entiendes? Es muy difícil. ¿Quién no pierde los papeles? ¿Quién no siente que cuando termina una relación sentimental el mundo se le acaba? ¿Quién no siente que cuando se muere papá o mamá ya no hay más sentido vivir? No, contrólate. Esa es autarquía. Vas a querer insultar, quieres ofender a alguien, contrólate. No es fácil. Otra vez. Aceptemos con resignación lo que nos pasa en la vida. Ojo, ¿eh? aceptemos con resignación las vicisitudes de la vida. Acepta lo que te pasa, dicen los estoicos. ¿Terminaste con tu pareja? Ok, acepta que terminaste con tu pareja. Esa persona que amabas tanto, que querías tanto, ya no está con nosotros. Se convirtió en una luz de amor, ok. Acepta. Mientras más rápido aceptes esa realidad, ojo. Mientras más rápido aceptes esa realidad, más rápido te vas a recuperar. Mientras te niegues a lo que pasó, vas a estar siempre sufriendo. Mientras más rápido aceptes esa dolorosa realidad, más rápido te vas a recuperar. Así que no puedes ir en contra de eso. ¿Entiendes? Acepta con resignación las vicisitudes de la vida. Lo que ocurre, ocurrió. No lo puedes manejar. Rechazaron la gloria, la fama y la riqueza, obviamente. ¿Pagan? ¿Hasta aquí? ¿Me estoy dejando entender? Chévere. Siga, profe. Sí. Ok. Oye, oh, mira, hablarte debo del epicureísmo. Te cuento, te cuento, te cuento. El epicureísmo es una escuela filosófica. <coughs> Que tuvo como representante a epicuro ok y qué es lo que le daba felicidad a los epicureístas sabes que era esto buscar el placer automáticamente a muchos varones seguramente se le está viniendo a la mente la palabra sexo y no no es tanto así para epicuro lo que nos daba felicidad lo correcto era buscar el placer pero ojo Placer entendido como aquello... <coughs> Perdón. Placer entendido como aquello que nos hace bien. Placer entendido como aquella actividad que nos hace sentir bien. Ah, ok, ok, ok. A ese placer se refería. Si de repente a Ángel le da placer cantar como en la voz, pues hazlo, decía Epicuro. Si a Steven le da placer dibujar, hazlo. Si Arián le da placer tocar guitarra, pues hágalo. No solo se refiere al sexo. Ojo con esto. No solo se refiere al sexo. Placer es hacer aquello que te gusta y que te hace sentir bien. Ah, ok, profesor. Busquemos eso, decía el maestro Epicuro. Pero acá vienen sus frases más importantes. Mira. Qué rica frase ve. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Profe, una pregunta. ¿Qué rayo significa eso? ¿Que tenemos que comer hasta reventar y beber hasta que los perros nos orinen en la cara? No. Nada que ver. ¿Eso qué significa? Lo siguiente. Que cuando hagas algo, procures hacerlo en el momento y bien. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero cuando lo hagas hoy, Hazlo con intensidad, hazlo con compromiso. En otras palabras, señorita y caballero, involúcrate, repito, involúcrate, comprométete, inmiscúyete, se parte de. Eso es algo que a veces los adolescentes no entienden. Comamos y bebamos mañana, comamos y bebamos que mañana moriremos, significa. No postergues las cosas. Si las vas a hacer ahora, como de hecho tienes que hacerlas, hazlas con corazón. Hazlas con compromiso. Voy a hablar más fácil. Si vas a una fiesta porque quieres, ojo, si vas a una fiesta porque quieres, no porque te obligan, ¿eh? si vas a una fiesta porque quieres, pues obviamente conversa, ríete. Baila hasta que ya tus piernas revienten. No le hagas daño a nadie y luego llega a casa. Si vas a un concierto porque tú quieres, pues regresa a tu casa afónico o afónica de todo lo que cantaste y gritaste. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. ¿Ok? Si vas a una iglesia porque quieres, repito, no porque te obligan pues arrodíese, rece con fervor, rece con fe, asumiendo que estás yendo porque quieres y porque tienes fe. Ah, ya entendí. Si vas a jugar pelota, pues tírate al piso, sácate una herida en la rodilla, porque obviamente quieres jugar pelota. Si vas a estudiar, lo mismo. Programate, haz tu horario, limpia tu sitio de estudios, pon o haz que tu sitio de estudios sea un lugar ameno, ponte algún póster, estudia con música clásica, llama a tu amigo que más sabe geometría, pero vive el momento y no solamente te quedes diciendo, hoy está tranca, ¿no? Hoy no entendí geometría, hoy no entiendo física, así está muy complicado. Hoy sí ya fue, EP, ya no estudio química porque es muy difícil. ¡No! No repitas lo que todo el mundo dice, no seas parte del montón, vas a hacer algo, hazlo. Pero comprométete, hazlo con ganas, porque mañana es otro día. Eso es lo que quiere decir. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Las cosas se hacen con compromiso. Si vas a ver un partido de fútbol porque estás soñando ver ese partido de fútbol, míralo. Y míralo de inicio a fin, sin distraerte, sin sacar tus celos, sin estar viendo tu face. Si vas a conversar, conversa. Mira los ojos y conversa. Si vas al cine. Pues mira la película. Yo no puedo entender cómo hay gente que va al cine, oye, se hace su cola, paga su taxi, invita a su enamorada o a una amiga, gasta más de 50 soles, otros 50 soles en cancha y en papas fritas, y cuando entra al cine, en la parte más bacán de la película, prende su celular. No llego a entender. Yo digo, este extraterrestre ha gastado más de 100 soles, es la parte más bacán de la película, y saca su celular. Es un extraterrestre. Un epicureísta le decía: Oye, no tiene sentido tu existencia así de simple, porque si vas al cine, has gastado tanto dinero en la parte más bacana de la película, tienes que estar enchufado viendo la película para que puedas entender y luego debatir y luego conversar y luego replicar. Pero las cosas se viven, las cosas se asumen. Eso se llama, ¿sabes qué? Compromiso. ¿Mm? Eso se llama compromiso. Epicuro es lo máximo. Si tienes problemas con la esposa, si tienes problemas con el esposo, ok, siente que estás invirtiendo y dando todo de ti para salvar la relación, pero todo. Y si después de eso la relación no funciona, vivir tranquilo, mirando a los hijos diciendo, yo di todo para que la relación funcione, pero la relación es de dos. A eso se refiere Picuro cuando te dice comamos y bebamos que mañana moriremos. Mira, cuánto hemos dicho de una frase tan simple. Si vas a hacer algo, hazlo con responsabilidad, hazlo con intensidad y con compromiso. Busquemos el placer y alejémonos del dolor. Mira, claro, pues júntate con personas que te hagan sentir bien. Júntate con personas que sueñen como tú. Y aléjate del ocioso, aléjate del zángano, aléjate del pata que te dice, oh, es muy difícil eso, oh, sí, la matemática no es para ver, es recontra la tranca, ese tema, aléjate de esos patas, mételes un balazo. Tú tienes que acercarte a la gente que te sume, a gente que sueñe como tú, a, a gente que quiera lo mejor de, 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 de tu familia. Si estás con una relación sentimental y estás mal, y estás en lloriqueos, en celos, corta esa relación, vive feliz. Porque a tu edad, tener una relación sentimental para estar llorando, para tener celos, para estar controlándolo, controlándola, eso no va. Es como querer ponerte un zapato 37 cuando tú calzas 40. No va. Mira todo lo que se dice cuando él te dice, busca el placer y aléjate del dolor. ¿Entiendes, no? Hay momentos en la vida donde primero debemos buscar el dolor, dice. Bueno, pues para luego disfrutar del placer. Esto también es cierto. Si bien es cierto, él te dice, busca el placer primero, a veces hay momentos en donde el placer se posterga y viene la parte del trabajo, ¿no? Que es un poco pesada. Pero luego viene lo delicioso. Uno primero tiene que estudiar en la universidad. Mira, primero tienes que postular. Luego es terminar cinco años. Luego buscar chamba, luego buscar chamba, luego buscar chamba hasta que te contratan y ya después de 15 años de pisar piso o de 10 años de pisar piso comienzas a ganar tu dinerito. Y viene el placer. Busquemos la satisfacción, ojo, busquemos la satisfacción no por buscarla. Busquemos la satisfacción en la propia medida. No comas hasta que revientes y no bebas alcohol hasta que los perros te orinen en la cara. No, come hasta cuando te llenes, y bebe hasta cuando te llenes. Mira esto, ve. Esto lo he visto incluso hasta en las clases de economía, pero ya los griegos lo habían dicho antes de Cristo, y es que el que lee filosofía griega, se da cuenta que todo ya está escrito ahí. Clasificó los deseos en la siguiente jerarquía. Mira, ve. hay deseos naturales, y necesarios. Obviamente estos son impostergables. Si tú dejas de comer, te mueres. Si tú dejas de beber, te mueres. Si tú dejas de dormir, te mueres. Hay deseos que son naturales, o sea, biológicos, pero no necesarios. O sea, pueden ser incluso hasta postergables. ¿Conversar es una actividad natural? Sí. Y si no conversas, no pasa nada. ¿Tener sexo es una actividad natural? Sí. Y si no tienes sexo, tampoco pasa nada, no te mueres. Y estos son los que no importan. Los deseos no necesarios y no naturales. Y justamente estos que son los menos importantes, los medios de comunicación hacen lo imposible para tratar de hacernos creer que lo irrelevante o innecesario es necesario. ¿Okay? Acá hasta el poder no sirve para nada, la gloria no sirve para nada, la fama no sirve para nada. Siga, profe. Bueno, el neoplatonismo, como tú ya sabes, viene de la nueva teoría de Platón. ¿Ok? Todo lo que dijo Platón, Plotino lo va a responder o lo va a repetir. La virtud para Plotino es vivir en función a nuestro creador. Este maestro decía que Dios, al que él llamó uno, creó todo. Y dentro de lo que creó, creó el Nous. Este Dios creó el Nous, profesor. ¿Qué cosa es el Nous? Es la inteligencia universal. No entiendo. ¿Qué cosa es inteligencia universal, profesor? Capacidad que tiene la Tierra para desenvolverse sin el ser humano. Con humano o sin humano hay primavera. Con humano o sin humano hay corrientes marinas. Con humanos o sin humanos hay lluvia. <laughs> La tierra nunca necesitó al ser humano. Ojo, la tierra nunca necesitó al ser humano. ¿Entiendes? ¿No? Es más, en el día que, o el momento en el que estuvimos en la parte más difícil del COVID y que no salíamos en el mundo, la tierra respiró y dijo, sí, los delfines acá en el Perú llegaban hasta chorríos. En Italia, en el lago de Venecia, habían delfines rosados. Era increíble. uno creó el nous. Y el nous creo qué cosa, profesor? El sitch, Sinónimo de siche alma. ¿Dónde vemos todo esto en el ser humano? Todo ello lo vemos en el ser humano, que cuando fallece luego regresamos con nuestro creador. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. ¿Profe, ¿Qué le pasa? Hablemos, hermanos. El periodo medieval. Ay, 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 ay. Aquí el tema fue... Osana, Osana, Dios. ¿Ok? Y aunque no voy a hablar tanto sobre esto, porque ya en Historia Universal lo has visto... Lo único que te voy a decir, algo chiquitito, es que este periodo para la iglesia fue, fue una etapa que actualmente la iglesia quisiera borrar. Actualmente la iglesia quisiera borrar lo que hicieron sus antepasados porque fue un abuso. La iglesia, en nombre de Dios, asesinó a tanta gente, jóvenes. La iglesia asesinó a tanta gente que luego el Papa... ¿Cómo se llama el Papa actual? ¿Cómo se llama el Papa actual, sabes? Francisco, gracias. ¿El Papa anterior a Francisco cómo se llama? ¿O cómo se llamó, perdón? Muy bien, Arián, Benedicto. ¿Y quién fue el papa anterior a Benedicto? Buena, José, Juan Pablo II. Ojo, que Juan Pablo vino de Perú en el 83 y en el 85. Yo era niño y me compré mi álbum del papa y lo llené todito. Ya, pues, escúchame. El papa Juan Pablo II. Juan Pablo II ofreció disculpas públicas al mundo por los miles de muertos que la iglesia había ocasionado. ¿Ok? Ahora, esto no tiene nada que ver con la fe. Ojo con esto. Ojo, ¿ah? ¿eh? Esto no tiene nada que ver con tu fe. Este no es un problema de Dios o de Jesús. Este es un problema del hombre. Un grupo de hombres quisieron interpretar la Biblia como les dio la gana y cometieron esos actos, pero si usted es creyente, tiene que seguir creyendo. La fe, como dice Maradona, la pelota no se mancha, la fe no se mancha y eso es real. Mira, de cuándo a cuándo? Del siglo 5 al siglo 15. Mira cuántos años la iglesia tuvo un poder increíble. Mira. ¿Cuál fue la institución que más destacó acá? Acá la tienes. La iglesia. ¿Y por qué fue poderosa, chicos? Fue casi mil años una institución con un poder absoluto. Los jóvenes de la época medieval, cuando les preguntaba qué quiere ser, ellos decían, quiero ser sacerdote. Porque tenían un poder increíble. ¿Qué controló la iglesia? Bueno, mira, la economía. La iglesia decidía cuánto dinero tenías, la iglesia decidía cuándo expropiarte de las tierras, la iglesia decidía si pagabas o no pagabas impuestos. Es más, como tenían que movilizar grandes cantidades de dinero y en las carrozas estas personas sufrían de robos, se sabe que la iglesia fue la primera que crearon los cheques. Así como me escuchas, los cheques. Increíble, ¿no? Bueno, actualmente el Vaticano, que es el país más pequeño del mundo, tiene su propia banca y tiene su propio sistema financiero. Pero no solo eso. La Iglesia No solo eso, hijo. La Iglesia controló la justicia. Y esto sí es esto sí es un esto sí es algo al que, a lo que hay que reflexionar y mucho. Esto sí es algo en lo que hay que reflexionar y mucho. Profesor, ¿por qué dice usted que es algo en lo que hay que reflexionar? Mira, la justicia siempre se representa por una mujer que está acá con una venda y una balanza. El que está con los ojos vendados garantiza de que ella nunca sacará partido o favorecerá. Algún conocido. Lo que es es y lo que no es no es. Bonito dibujo, ¿eh? pero la iglesia hacía trampa. La iglesia acá ponía dos ojitos. ¡Ah! La iglesia le había hecho hueco a la tela. ¡Ah! Por lo tanto, ella sí veía. ¿Y cómo se llamó, te pregunto, ¿eh? el órgano que administraba justicia en la época medieval? A ver, dime, para la iglesia. Muy bien, José. La Santa Inquisición, correcto, Franz. La Santa Inquisición, María. No sé cuántos de ustedes conozca, conozcan la Santa Inquisición, pero la Inquisición... Actualmente sigue quedando el museo, ¿eh? el Museo de la Santa Inquisición queda frente al establo. Te vas por la, por la avenida Bancay, de frente, como yendo a Amazonas, donde vienen libros, y frente al establo o congreso, ahí vas a encontrar el Museo de la Santa Inquisición. Hasta cuando yo iba, no cobraban nada. No sé cuánto cobren ahora, no lo sé. Pero es muy bonito, muy bonito. Muy bonito el, el recorrido, porque es aterrador lo que te cuentan. Ojo, es bonito el recorrido porque aprendes, pero es aterrador lo que te cuentan. Y en la Santa Inquisición vas a ver imágenes como esta, mira. Esa es una imagen de la Santa Inquisición. Eran sillas o eran... En la Santa Inquisición había máquinas para torturarte. Solo que el 90% de personas que salía de la Santa Inquisición salían muertos. Y los que no se morían salían tan maltrechos que en un par de días morían también. Y te mataban a... ¿eh? En nombre del Señor. Acá te daban vueltas. Tú ves que acá hay un timón de barco. Y poco a poco el cuello se iba apretando hasta que tú morías de la manera más horrible. ¿Entiendes? ¿No? Esta era otra forma en la que te castigaban. Ese, eso también lo vas a ver en el Museo de la Santa Inquisición. Te amarraban, te echaban y te hacían beber agua. Profe, pero eso no es castigo, no es castigo, es un castigo horrible. Porque llega un punto en donde tú ya no puedes tomar agua y sientes que la barriga te va a reventar. Era horrible. Mira eso, ve. ¿eh? Cuando tú te eches en tu cama, sí o no que te mueves, por más que tu cama sea de 500 dólares, por más que en tu cama sea de 500 dólares, el colchón, ¿ah? ¿eh? Te tienes que mover boca abajo, boca arriba. Imagínate estar como ese señor sentado ahí, en esa posición, ¿ah? ¿eh? Por días. Ya te imaginarás cómo te dolerían las piernas, las articulaciones, los calambres. ¿Tú has escuchado la palabra pollo a la brasa? Ya te presento al pollo a la brasa, no, al humano a la brasa. Ahí está, ve. Mira, esto giraba. Y abajo había como carbón. Obviamente la piel se te derretía la piel se te derretía y solamente te quedabas con el tejido muscular. Dios mío. Y eso que tú estás viendo ahí último, ¿sabes cómo se llamaba? La hoguera. ¿Qué cosa es la hoguera? Te quemaban vivo porque decían que eras bruja o brujo y tenías que morir. ¿Entiendes? Era tanta la ignorancia en esa época que ellos creían que el alma de la bruja se convertía en un gato. Que las brujas se convertían en gatos, como el gato tiene una mirada fuerte, no te imaginas cuántos gatos mataron en la época medieval. Miles, miles. La especie gatuna estuvo a un pelo de extinguirse. Imagínense. La Santa Inquisición. Bueno, mira, la iglesia no solamente controló la economía, la iglesia no solamente controló la justicia la iglesia controló la educación y muy bien y es que aquí estuvo el éxito repito aquí estuvo el éxito o la explicación de por qué la iglesia duró tanto tiempo en el poder casi mil años jóvenes y es que desde pequeñitos a los jóvenes los adoctrinaban la iglesia era la única que podía emitir libros los las generaciones o los niños leían lo que la iglesia publicaba de esa manera era una forma muy sencilla de tener controlada a la población. ¿Entiendes? Oh, oh, yeah, 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 yeah. Ella es María Magdalena, por ejemplo. Y se decía mucho de ella hace tiempo que era una mujer promiscua, era una mujer que cobraba por tener sexo. Y lo que nunca se dijo es que la Gran María Magdalena tenía su propio Evangelio. Así como el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan o el Evangelio de Marco. Había el evangelio de María Magdalena, que nunca se colocó en la Biblia. Lo más probable era pensar que como una mujer, así es José, como era mujer, la iglesia no la iba a no le iba a permitir estar dentro de la historia y había que borrarla de inmediato. Y bueno, pasó oculta mucho tiempo, pero ya se sabe oficialmente que tuvo su evangelio y es más si ahora tú y yo creemos en Dios, es en primera instancia por ella. Porque según cuentan los evangelios, Jesús hablaba con los apóstoles y con ella. Y ella era la líder de los apóstoles. Ella era la líder de los apóstoles. Por lo tanto, ella tuvo mucho que ver para que la fe se irradiara por todo el mundo. Profe, ¿y por qué no tuvo eco la presencia de ella? Bueno, mira lo que dice acá. La patrística fue un movimiento formado, ¿sabes por quién? Por los padres de la iglesia. La patrística fue un movimiento formado por la iglesia. Y aquí aparece un representante genial. El máximo representante de la patrística es este señor, el gran San Agustín de Hipona, que tiene frases muy bonitas. Como por ejemplo, mira, postuló el libro albedrío. Profe, qué rayos es el libro albedrío? Haz lo que te dé la gana de hacer. ¿Quieres comer? Come. Pues. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres fumar? Fuma. ¿Quieres hacer la finta de que estás escuchando en la clase? Haz la finta. ¿Quieres engañar a papá o mamá? Engáñalos. ¿Quieres estar viendo, no sé, pues, películas en Netflix? Mira, películas en Netflix. Haz lo que te dé la gana. Pero eso sí, asume tu responsabilidad. Eso es el libre albedrío. Postuló también la teoría de la predestinación divina, la cual sostienen que Dios ya sabe cuál va a ser nuestro final, según San Agustín, claro. Te vayas por el norte, por el sur o por el este, el último camino que vas a tomar Dios ya lo sabe. Ya venimos con un destino e fijado. Ten fe para comprender, decía San Agustín. Pregunto, Salón, ¿esta frase, ten fe para comprender? ¿Crees tú que los científicos la aceptan? ¿Sí o no? La respuesta cae por su propio peso. No. Claro. Un científico no comprende por, para tener fe o un científico no se vale de la fe para comprender. Un científico dirá ver para creer. Si hierro, existo. O sea, si me equivoco, existo. La fe está por encima de la razón. Por supuesto que sí. Y ojo, ¿eh? mira, San Agustín leía mucho a un filósofo y los filósofos de esa etapa, o los sacerdotes, perdonen, de esta etapa, se apoyaban mucho en Platón. Platón ya hace varios cientos de años que había muerto, pero se apoyaba mucho en Platón porque, en el fondo, acuérdate, la teoría cristiana es muy parecida a la teoría platónica. El gran San Agustín de Hipona. Luego aparece la escolástica, otro movimiento como la patrística. Profe, ¿y qué ocurre con la escolástica? En la escolástica, ¿sabe qué es lo que se quiere? Se quiere insistir en la idea de que Dios existe. Pero para darle más fuerza a su prédica, ellos basaron su prédica utilizando qué cosa? Ahí está. La razón. En la escolástica se cambió de plan y se quiso irradiar la idea de Dios, pero utilizando razonamientos o utilizando argumentos racionales. ¿Ok? Y si el máximo representante de la patrística... Fue San Agustín, el máximo representante de la escolástica, quien fue profesor. Ahí está. Santo Tomás de Aquino. Oye, pero con Santo Tomás ocurre algo muy gracioso. Te voy a decir por qué. Mira, este señor, mira lo que intentó. ¿eh? Intentó unir la fe con la razón es como que tú quieras juntar el agua con el aceite es como que tú quieras juntar el ceviche con el yogur no sé si me dejo entender de que lo puedes juntar lo puedes juntar pero de que vaya a funcionar eso es otra cosa señoritas caballeros la fe tiene su propio camino ojo con esto la fe tiene su camino y hay que respetarlo la razón tiene el suyo propio y hay que respetarlo. Pero vino Santo Tomás y quiso unir a perro, pericote y gato. Quiso unir a los alemanes con los judíos. Quiso unir a Castillo y a Keiko. No se puede. La fe tiene que respetar a la razón y la razón tiene que respetar a la fe. Pero ¿por qué quiso hacer esto el gran Santo Tomás de Aquino? Porque de esa manera quería darle más veracidad a su fe. De esta manera quería llegar a la mayor cantidad de ateos que le decían, a ver, demuéstrame que Dios existe. San Agustín nunca demostró que Dios existía. San Agustín solamente decía, yo te demuestro que Dios existe, ok, piensa en él y se acabó. Pero este señor Santo Tomás quiso unir justamente la razón para darle más poder a su fe. Y para ello planteó esto que se llama los cinco caminos. O cinco vías. No lo voy a hablar ahora porque es muy extenso, pero en internet cuando acaba la clase lo puedes poner. Cinco vías de Santo Tomás. Y ahí vas a ver los argumentos que plantea Santo Tomás para demostrar, como que si Dios fuera un teorema, que Dios existe. No se puede demostrar que Dios existe. Ojo, eso no quiere decir que no exista. Para el que tiene fe, pues que crea. El que no quiera creer, que no crea. Pero tú no puedes demostrar como que si Dios fuera un teorema de Pitágoras, los teoremas se demuestran, ¿no? El desplazamiento celular se demuestra por microscopio, pero Dios no es un objeto ni es una célula. Ya pues él intentó demostrar como que si Dios fuera un teorema de Pitágoras que Dios existe. Si en la patrística nos apoyó mucho Platón, en la escolástica nos apoyó el bravo de bravos, pues Aristóteles, ¿ok? Chicos a la prueba diez minutos y seguimos. y regresamos o a sea, nadie se va Tiempo, 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 tiempo. Vamos a compartir para hacer las preguntas que están bien chéveres. Hay que pensarlas y de razonarlas. A ver, dame la clave de la 1, por favor. Lee, piensa y marca. Caramba, a la primera y respondiste bien. Muy bien, José. Pienso el ángel. Esta pregunta es bonita no solamente por la respuesta, sino porque cuando lees la pregunta también te da una información adicional. Ahí, si tú estás leyendo, hay dos escuelas, dos posturas. Una cosa es el epicureísmo y otra cosa es el hedonismo. Profesor, yo no entiendo a qué se refiere. El epicureísmo es la búsqueda del placer. Mientras que el hedonismo, según lo que está en tu pregunta, mira, es la búsqueda del placer, pero desenfrenado. El hedonismo es una postura filosófica que busca el placer por el placer, sin medida y distinción, mientras que el epicureísmo de Epicuro busca el placer, acuérdate de esta palabra, pero en la propia medida. El epicureísmo, repito, busca el placer en la propia medida, no es cualquier placer. Ya creo que con esto la respuesta ahora va a salir más rápido. Ah, o sea que el epicureísmo es selectivo en sus placeres y se controla. Mientras que el hedonismo, el discípulo del hedonismo, bebe hasta que los perros te orinen y comes hasta que revientes. La respuesta es esta: no todos los placeres. Son buenos. Muy bien, ¿ah? ¿eh? Siguiente pregunta. Dos. Ya está, profe. Si te das cuenta, todo en la pregunta, en esta preguntota, habla de algo que estás viendo, ¿no? Que es la naturaleza. Otra vuelta. La naturaleza. Otro dato. Eh, por acá lo vi. Acá está. Mira, dato uno, naturaleza arriba, dato dos, naturaleza abajo. En medio de este destino, a nosotros no nos queda más que la única posibilidad de colaborar, o sea, vivir en conformidad, otra vuelta, con la naturaleza. ¿Qué cosa es vivir en conformidad? O sea, aceptando lo que ella nos da. A eso, ¿cómo se le llama? Resignación. Acepta con resignación, decía esta postura, las vicisitudes de la vida. Ah, sí, 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 sí. Mientras más rápido aceptes que esa persona ya no está, te vas a recuperar más rápido. Ah, sí, 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 sí. sí. Vivir en equilibrio con la naturaleza. Los avatar, pues. ¿Te acuerdas de los avatar? Ah, miércoles, ya me acordé, profe. La respuesta, ¿cuál será? <laughs> El estoicismo. Ah, verdad, profe, verdad, verdad. Siga, profe, siga, que hay la revancha. Tres y cuatro, ¿ah? ¿eh? Vamos, equivócate con toda confianza. Lanza tu clave. Muéstrate al mundo. Y si está mal mi respuesta, no te preocupes, estamos aprendiendo, no es el examen de admisión. La 3 y la 4 están bien relacionadas. Bien relacionadas. ¿La ves o no la ves? No entiendo lo que has escrito ahí. ¿eh? Acá te funan. Acá te funan. No, no sé. No entiendo tu pregunta, hijo. Ya está, mira. Dice, Luis sostiene que la felicidad se logra mediante la satisfacción exclusiva. De las necesidades naturales. Ajá, o sea, vivir de la manera más que profesor, más sencilla y práctica. Ahí está la respuesta. Vive tu vida de la manera más sencilla y práctica posible, sin estar condicionada por. Ah, ya, pues si no estás condicionada por las condiciones sociales y tienes que vivir tu vida de la manera más elemental, eso lo decía el gran Diógenes. ¿Recuerdas? Luego dice. Las sensaciones de carencia que manifiesta el individuo es algo fundamental, pero en la antigüedad hubo una escuela que lleva hasta la máxima expresión la idea de que el hombre con menos necesidades era el más libre y el más feliz. Esta escuela es la que te decía, vive tu vida de la manera más económica y fácil posible. Vive tu vida de la manera más natural posible renunciaron a la riqueza, la fama, la gloria y le decían los perros. Ah, ya pues, profe, ellos son los cínicos. Por eso que cuando te dicen, oye, qué cínico eres, te están diciendo, oye, qué hipócrita, qué perro eres en el sentido negativo de la palabra perro. La respuesta en la cuatro es la clave D. De... Me están haciendo una pregunta, creo, o no he leído bien. A ver. Así es, Solange. Dios mío, Solange, usted hoy día está inspirada. Así es, Solange. Bacán. Listo, jóvenes. Dios mío, segundo bloque terminado. Cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo. Terminen de vacunarse los que tengan la edad para vacunarse. Y nos estaremos conectando la semana que viene por la misma hora y por el mismo canal. Saludos a los 8.000 alumnos que están escuchando la clase. Ok. Voy a dejar de grabar. Permiso, jóvenes.